¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Tenemos dos muy buenas noticias para darles. La primera, la menos importante, es la alegría de todo el equipo de Las Cosas Como Son TV por estar nominados, un programa bastante nuevito aquí en Metro, y estamos preseleccionados para los premios Tato. Así que muy agradecidos a la gente de Capit, a toda la gente de Metro, a todos los chicos con los que trabajamos aquí todos los miércoles, obviamente a Jimena, a Marcelo Aprea, a toda la gente de Metro y obviamente a Fabio Paradiso y a Karina Solano, parte de este equipo. La segunda noticia, obviamente mucho más importante, es que votamos, tenemos el primer balotaje presidencial, un hecho histórico, y lo importante es que hubo debate. Daniel Scioli, Mauricio Macri y Daniel Scioli han debatido. Y al margen de las características de esta cosa de la campaña sucia, el miedo y todo lo que podemos llegar a hablar, que lo analizaremos con nuestros invitados, lo importante es que hubo debate. Después sí, le sumó 2 puntos a 1, le restó 3 al otro, ninguno, 34 puntos, no me importa. Lo importante es que a partir de ahora, en la historia argentina, los debates se deben realizar. Como decíamos, lamentamos que Scioli no fuera al primer debate, pero a partir de ahora, ¿quién se va a poder excusar de un debate diciendo, bueno, yo voy primero, voy tranquilo y falto a esto? Se define entre dos y tenemos dos personas, uno de cada equipo, así de democráticos somos en Las Cosas Como Son TV. Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno de Daniel Scioli, candidata a diputado, mujer del riñón del gobernador y del candidato del Frente para la Victoria. Y también tenemos a Federico Pinedo, hombre conocido como un hombre de confianza de Mauricio Macri, en diputados, tiene un rol en el Senado que te la regalo en un eventual gobierno de Macri. Tema final, antes de ir a las conversaciones, a las entrevistas. Cristina suspendió un acto que tenía previsto, el acto por el Día de la Soberanía Nacional, que se decía que iba a ser hoy, que iba a ser mañana, que iba a ser el viernes. En plena veda, que Cristina apareciera, no era bueno. Cristina obviamente va a seguir hablando, el Twitter es casi una catarsis, y a mí me parece bárbaro que lo haga, pero Cristina, en su afán de no perder poder hasta el último segundo, lo único que hace es determinar a todos los demás. Y me parece que lo más sabio, como decíamos la semana pasada y lo decimos ahora, es que la presidenta piense en el país y no en ella misma, por lo cual que no aparezca en un acto antes del balotaje es sano para todos. Aquí estamos, presentado el programa y hacemos así, Las Cosas Como Son. Muy bien, Cristina Álvarez Rodríguez es sobrina nieta de Eva Perón y conducís el Museo Evita. Y ayer hubo una foto ahí, un almuerzo, que no lo disfrutamos obviamente, pero sí vimos la foto, Felipe Solá y José Ignacio de Mendiguren, dos hombres del Frente Renovador que terminaron diciendo, bueno, palabras más, palabras menos, vamos a votar a Scioli. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ayer sucedió? Fue el Día del Militante para los peronistas, es el día del regreso de Perón en el 72 y la verdad a la patria, y bueno, es un día muy importante. Y lo que ocurrió ayer fue un encuentro de compañeros. Hace muchísimos años yo compartí gabinete de Felipe Solá y bueno, hace muchísimos años que nos conocemos. Y también era el cumpleaños de Pepe Albistur, así que bueno, compartimos con Jorge Tayana, con Juan Picafiero, con el Chino Navarro, y con Felipe y con el Vasco, y bueno, estuvimos discutiendo peronismo y después se hicieron las declaraciones que ellos sentían, que era justamente, bueno, que el peronismo por un lado no vota al ajuste y el segundo tema central es que el peronismo tiene que estar unido. Y, y bueno, son dos cosas importantes de cara al 22. Ahora pasó una cosa, ¿no? Scioli dijo, voy a ser más Daniel que nunca, lo dijo la propia Karina, y después apareció un Scioli duro hablando del ajuste, más o menos de que Macri al diablo. ¿Qué pasó ahí en el medio? Porque terminó más que más Daniel, terminó más K. No es duro, Pablo, es realista. A ver, si nosotros estamos frente a un balotaje, como vos decías en la presentación histórico, donde hay que decirle claramente a la gente cuáles son nuestras propuestas. Nuestras propuestas son devolver el 82% móvil a los jubilados que cobran la mínima, es que aquellos trabajadores que cobran de bolsillo hasta 30.000 pesos no paguen más ganancias, es quitar las retenciones a las economías regionales y reducirlas de la soja,
producto de la baja de los commodities internacionales para que las economías regionales puedan exportar. Y es también, al mismo tiempo, crear una agencia federal de lucha contra el narcotráfico y la trata, e ir hacia la doble escolaridad en la escuela primaria, universalizar sala de tres, que ya logramos universalizar 4 y 5, bajar la deserción en secundaria y crear más universidades públicas y gratuitas. Nosotros decimos quiénes somos, cómo somos, con quiénes lo vamos a hacer en cada una de las áreas. Y de golpe del otro lado aparece un espacio político, que es el Frente de Mauricio Macri, en el cual claramente hacen anuncios que por ahí todos compartimos, digamos. Sí. Que luchamos contra la corrupción, no que queremos mal. Más institucionalidad. De hecho, están tomando consignas que queremos de masa. Mejor, por supuesto, porque nosotros escuchamos el voto de las urnas del Día de la General. Como Scioli escuchó, se esforzó más en las propuestas. ¿Por qué? Porque sabe que hay un ciudadano que eligió a Sergio por sus propuestas, hay otro ciudadano que eligió a Rodríguez Saá por el federalismo y por eso proponemos una nueva ley de coparticipación federal. Y porque el 10 de diciembre empieza un nuevo gobierno, que es el de Daniel Scioli, y el que manda es Daniel Scioli. Y estas son sus propuestas para que la gente nos elija. Del otro lado, claramente viene el ajuste, viene la devaluación, viene volver a acordar con el Fondo Monetario Internacional. Cuando en el debate Scioli le pregunta esto a Macri en varias oportunidades, Macri nunca le responde que esto no es así. Y me parece importante que también sepamos por qué no pueden decir quién va a ser el ministro de Economía, que es base. Sí, ahí yo creo sobre que todo dos... en un país como la Argentina, donde hemos tenido tantos golpes económicos. Bien. Nobleza obliga, y también lo voy a charlar después con Federico Pinedo, como corresponde. Digo, parece que los dos escondieran cuestiones. Por un lado, no está claro si es Melconian, si es Prat-Gay, si es Frigerio, que no son temas menores. O Schwarzenegger, diría Scioli. Pero ustedes también están haciendo equilibrio entre negar el INDEC, negar un montón de cuestiones, negar el precio real del dólar y el desbarajuste que hay. Entonces, como que en la economía los dos están chamullando bastante. Nosotros no negamos nada. A ver, nosotros sabemos que tenemos problemas, que hay inflación y que hay que ir corrigiendo la política cambiaria. Ahora, una cosa es hacerlo apenas uno asume drásticamente, de un día para otro, y que eso implique una devaluación que va directo al bolsillo de los trabajadores, impacte en un 40% devaluando tu sueldo, que es tener el dólar a 15 pesos, para hablar claro. Sí, sí. Y otra cosa es apelar a la progresividad y a ir cuidando el mercado interno, a ir cuidando el Ahora 12, a ir cuidando los programas que dieron resultado. A ver, vos preguntá en la calle si Precios Cuidados no dio resultado o Ahora 12 no dio resultado. Yo ahora, como consumidor, y ser de clase media, Ahora 12 lo uso a full. Bueno, por lo eso, hoy Macri dijo que lo va a sacar. Como dijo también, que estaba en contra de los feriados largos que dinamizan el turismo y el mercado interno en la Argentina. Solamente en la provincia de Buenos Aires tenemos 472.000 trabajadores del sector y genera el 10% del Producto Bruto Interno de la Argentina el turismo. Entonces digo, me parece que hay cosas que, en nombre del cambio, que es una palabra que a todos nos puede atraer, es muy linda. Sí, porque de hecho ustedes están diciendo, a partir de también, lo que manda Scioli, vamos a reconocer la pobreza, reconocemos la inflación, eso es un cambio también. Por supuesto, pero eso, a ver, Scioli lo está diciendo desde el principio de año, el reconocimiento de los problemas que tenemos y que vamos a cambiar y mejorar lo que haya que cambiar. Ahora, hay cosas que no se discuten. Ajuste y devaluación, no. Porque ya sabemos el costo que tiene para los más vulnerables. El ajuste y la devaluación en la Argentina nunca la pagan los que más tienen, la pagan los sectores medios y los trabajadores. Entonces hay que saber de qué lado estás en esta No voy a discutir de economía con vos. Porque no aparte, soy economista. No, pues yo tampoco soy un economista. Aparte lo discutimos acá en esta misma silla con Silvina Batakis. Lo que sí digo es, si hoy se habla de ajuste o de devaluación, cosas que a mí a priori no me gustan porque suena como que perjudican al que menos tiene. Digo, esto es una herencia de la gestión de este gobierno o de este ministro que cuando usted está tratando de seducir a Massa le dice forro. Digo, usó la palabra que usó Kicillof, que sabe que no puede decir cualquier cosa ni en un supermercado ni en el taller también, mecánico. Sí, tuvo ese exabrupto que a mí no me agrada. Yo no trato de no decirle a nadie ni esa palabra ni ninguna otra palabra ofensiva, pero ¿sabes qué? Tuvo la dignidad de disculparse. Yo estoy esperando las disculpas públicas de Prat-Gay respecto a los santiagueños que en el 2020 no vayan a llegar y vaya a haber un presidente de Santiago del Estero. Ojalá también se disculpara como lo hizo Kicillof. Uh-huh.
¿qué les perjudicó? Porque en algún momento aparece Daniel, como decíamos antes, ¿no? El hombre que hasta lo tomamos nosotros en broma, la fe, el deporte, el optimismo, el que nunca tenía ninguna de estas cuestiones críticas, a este crítico de hoy, terminaron haciendo malabares en esta cosa de son más peronistas que kirchneristas, son más kirchneristas que peronistas, digo, porque hay una nueva etapa en el peronismo a partir de ahora, gane quien gane, digo, pero ustedes terminaron haciendo equilibrio intentando justificar algunas cosas, decir, no, yo soy lo nuevo, pero lo tenían a Zanini al lado. Nosotros no tenemos nada que justificar. Quizás seamos el espacio político más coherente de los últimos, de la última década de la Argentina. ¿Quién? Por ahí. ¿Quién, el Scioli? Daniel Scioli, que pertenece al mismo espacio político del Frente para la Victoria, hace más de 10 años, y que hemos hecho todas las políticas con los aciertos y errores que tiene haber construido un país, reconstruido un país después de la ida en helicóptero de la Rúa. Yo lo que me pregunto es, por ejemplo, si el tema de la coherencia no lo tiene que explicar Elisa Carrió al lado de Mauricio Macri, que hasta hace muy poco llamaba el mundo de Caputolandia, no sé cómo era, bueno, el Caputo Macrismo, no me acuerdo. Digo, me parece que hay otras explicaciones que la tienen que dar otros espacios, que en realidad se juntan para oponerse y no para construir. Esta es una discusión que me parece que hay que dar. Me gustaría que esas preguntas también se le hicieran a Macri, que en realidad cuando viene un periodista que es de otra mirada y le hace una pregunta como la de ayer, lo pone incómodo, porque él no está acostumbrado a que le pregunten, por ejemplo, acerca de su procesamiento. Bueno, me parece que es parte de la dinámica. Todos nos exponemos a todos, pero también a la hora de preguntar hay que buscar los equilibrios. Hay una diferencia, Cristina, que yo celebro, sea el que gane Mauricio Macri, sea el que gane Daniel Scioli, hay una etapa nueva en la Argentina. Hay una etapa del diálogo con vos, con Pinedo, con el propio Daniel Scioli, son dirigentes con los que se puede hablar y con los que se puede hablar. Vos un día podés decir, hoy yo no vengo, no doy declaraciones, hoy estás sentada acá. Pero se termina la época en la cual los periodistas parece que hubiéramos tenido, no sé, alguna peste. Yo te digo, gente, dirigentes que conocíamos de hace muchos años y que no te saludaban por miedo a que vos o trabajabas en Clarín al lado. Eso afortunadamente se termina y eso formó parte de este proceso que es del kirchnerismo. ¿Alguna vez Scioli no habló con vos, Pablo, cuando le pediste una nota? Lo acabo de decir por que eso, digo, lo eximo. Me digo, parece sí que él es el original en esto del diálogo, el consenso. El liderazgo nuevo que nosotros creemos que el 11 de diciembre Daniel, si el pueblo lo elige, va a ejercer, que es un liderazgo integrador. Y todos los que integramos su equipo, que hablamos con todos, a ver, yo he sido ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires y lo soy hasta el 10 de diciembre. Esperamos una transición ordenada con el gobierno de Vidal y estamos preparando todo para que a ellos les vaya bien y que si Scioli es presidente, claramente a Vidal le vaya bien porque nosotros queremos que le vaya bien a la Argentina. Sí. Y en esto también yo siento que, bueno, que entre los originales y los que ahora dicen cosas que son muy lindas, pero que no las sostuvieron, hay una diferencia y hay una línea divisoria. Sí. Porque es muy lindo hablar hoy a favor de YPF cuando lo votaste en contra, es muy lindo hablar de lo bueno que es AISA cuando lo votaste en contra, o sea, en aerolíneas, en el ANSES, podríamos seguir hablando de todas las cosas que se votaron en contra y que hoy están divinas y estamos a favor todos. Hasta hoy salió Bullrich a hablar a favor, que yo lo celebro, que hayan tenido esa reflexión en estos días, de la universidad pública y gratuita. Me parece importante, creo que bueno, que tenemos, que es muy difícil cuando uno discute con otra fuerza que te va cambiando la bocha, pero que esta es la dinámica de la democracia y de la política y que todos queremos mejores instituciones y que la gente elija proyectos y elija en defensa propia y de la Argentina. Bien. Cristina, muchas gracias. Gracias a vos, bueno, Pablo. Suerte, lo mismo que le voy a decir a Pinedo. Muchísimas suerte gracias. El domingo. Bueno, yo me voy a ir para allá, me voy a ir con el vaso caminando. Si me caigo, me tropiezo, más que para los premios Tato, voy a estar para TBR. Federico, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, suponiendo que ganen, va a cambiar y la responsabilidad que tendrían que tener ustedes. Trabajo 24 por 24. Sí, por supuesto. Bueno, la función pública es así. La función pública es tremendamente demandante y ahora tenemos una enorme responsabilidad, que es reconstruir muchas cosas que han ido decayendo en la Argentina, ¿no? Me parece muy evidente que de las cosas más importantes de los ciudadanos más comunes estamos viviendo un proceso de decadencia muy doloroso en materia de inseguridad, en materia de narcotráfico,
en materia de calidad educativa, en materia de que la mitad de los chicos de la Argentina no termina el secundario. Ahora, ¿qué pasó en la Argentina para que pasemos de un modelo, un gobierno con una personalidad fuerte y una personalidad política como la de Cristina, a una de Macri tan distinta? ¿Qué pasó en el medio? Hartazgo, cansancio, la corrupción, necesidad de cambio. ¿Qué es lo que ustedes leen? Abuso de poder, abuso de soberbia, descalificación del otro. Vos ves todas las cosas que dicen en la campaña. Sí, sí. Todo es descalificatorio, todo es un peligro, no se puede conversar. La unidad nacional, pero a ese tipo es un sinvergüenza y dice una cantidad de cosas que nosotros no decimos, que ellos dicen lo que nosotros vamos a hacer y nosotros no podemos decir nosotros lo que nosotros vamos a hacer. Claro. Tampoco tenemos que hablar de lo que ellos van a hacer porque tampoco podemos hablar. Bueno, es una campaña un poco rara en ese sentido, pero yo creo que esa cosa de no poder políticas de Estado, o sea, políticas de todos, en lo que hay que poner energía para tener políticas de todos, si vos las ponés en pelearte, en insultar, en descalificar, no ponés la energía en construir. Entonces no puede haber política de todos si vos no reconocés al otro. Si vos decís, bueno, la mitad de la Argentina son todos unos tipos o que le lavaron el cerebro, o que son unos sinvergüenzas, sí, o que quieren entregar la patria. Oye, flaco, no es así. No, igualmente, de todos modos, ustedes produjeron un cambio muy llamativo, que incluso yo lo he dicho tanto acá como en la radio, que es esta cuestión del día que ganan la ciudad. Macri sale con un discurso que hasta los que estaban ahí abajo se sorprendían de reconocer. YPF, ANSES, Aerolíneas, digo, ¿qué pasó ahí para que ustedes que votaron, y usted como diputado que votaron en contra, ahora sostengan muchas de esas cuestiones? Primero, de todas las cosas que dicen que votamos en contra, la mitad miente, digamos, bueno, ¿no? Con la privatización, la nacionalización de YPF estuvieron. Vamos de una. Sí. La privatización de YPF, cuando YPF era estatal, sí, y fue privada, el que la votó fue el diputado Daniel Scioli, digamos. Sí, ¿no? Sí, y Parrilli también, digo, está bien. Pero digamos, pero, eso, está bien, pero hablemos ahora, ustedes. Ahora, ustedes de la contradicción. Lo que nosotros tuvimos en contra de YPF es cuando, violando la Constitución de los argentinos, que es el Tratado de Paz de los argentinos, y es la regla de largo plazo lo que te da previsibilidad y confianza en la Argentina, un gobierno decidió quedarse con la empresa sin pagar y mandar a la policía para sacar a los dirigentes de la empresa. Sí, pero te dicen, bueno, pero ahora lo dejamos así como está. No, lo que decíamos era, señora, expropiela. Usted lo que necesita es una ley de expropiación, después expropiar, pagar el precio y quédesela. De hecho, cuando vino en una segunda vuelta el proyecto al Congreso de nuevo, y hubo que aprobar el pago, porque finalmente negociaron el pago y sí lo pagaron, nosotros no votamos en contra. Pero, así que son esas cosas. Bueno, igual de todos modos, digo, yo. Nosotros no decíamos que tiene que ser privada YPF. No votamos así. Bueno, lo que decimos es que no se pueden robar. No proponían que pasara eso, digo, sostenían la privatización de esa manera. Igualmente, digo, el Congreso no iba a votar nada que usted dijera. No sosteníamos la privatización. Una cosa es decir no se puede robar y otra cosa es sostener la privatización, no es lo mismo. Bueno, ¿no? Igualmente, de todos modos, digo, sorprendió ese discurso, yo dije, ¿qué está haciendo Macri? Sin embargo, la sociedad lo tomó bien. Dijo, bueno, ¿qué dijo? Sigamos con estos tipos y con estas cosas, pero con estos tipos ahora. No. Lo que pasa es que, a ver, por ahí uno toma posiciones y después las corrige. Eso, cuando estás en el gobierno, te pasa todo el tiempo. Vas por un lado, te das cuenta que no es por ahí, torcés y vas por otro lado, ¿no? Corregís, por ahí te equivocás. Eso, reconocer eso no tiene nada de malo. También, una vez que YPF es estatal o que las FJP pasan a ser todo sistema de reparto, nosotros proponíamos no que fueran privadas, sino que hubiera una FJP del Estado, del Banco de la Nación Argentina. Eso nadie lo reconoce, nadie lo recuerda. Pero esa fue la propuesta del PRO en la discusión de las FJP. Que haya una estatal que la gente pueda ahorrar ahí. Fue una propuesta, entre otros, de Felipe Solá también. Pero bueno, no importa eso. Lo que quiero decir es, no somos tan incoherentes ni tan de poca calidad legislativa o política. A veces nos equivocamos, corregimos, no tiene nada de malo. Pero muchas de las cosas que se dicen, que estamos en contra de la universidad gratuita, que votamos en contra de la universidad gratuita. ¿Y qué votaron?
pero ¿cómo? No se puede votar en contra de la universidad gratuita porque está en la Constitución. No se puede votar en contra de la Constitución. ¿Pero qué votaron entonces? ¿Qué fue lo que ustedes dijeron? Bueno, lo que ellos dicen es que votamos en contra de una ley que tenía un artículo que decía la universidad es gratuita. Pero está en la Constitución. De eso no votamos en contra. Lo que votamos en contra es otro artículo que decía no se pueden poner impuestos para financiar la educación universitaria. Eso no estamos de acuerdo. ¿Por cómo no se van a poner impuestos porque para financiar la universidad? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Después dicen, votaron en contra de las universidades públicas. Hubo 17 creaciones de universidades públicas. 15 votamos a favor. 2 votamos en contra. Una por reaccionaria de derecha, autoritaria, que decía la Universidad de la Defensa, los militares tienen injerencia sobre la universidad. Y la Constitución dice que las universidades son autónomas. Claro. Entonces, los militares no pueden dar órdenes claro. si la universidad es autónoma. Obvio. Esto votaron los kirchneristas. Y la otra, la Madre de Plaza de Mayo, la Universidad Madre de Plaza de Mayo, que fue una estatización de una organización que estaba bajo investigación penal por el tema de Schocklender. Uh-huh. Entonces dijimos, Franco, paren, termina la investigación, vemos qué hacemos con esto, pero... No, eso fue las que votamos en contra. Todas las demás votamos a favor. ¿Y qué es lo que dice Scioli? Sin parar, votaron en contra de las universidades. Bueno. Bien. Muy bien. Este programa tiene una segunda parte que la presentamos de esta manera. En este mismo lugar, Horacio Rodríguez Larreta, ¿le gustó? ¿A Pinedo le gusta el vino tinto? Mucho, mucho más que a Larreta. ¿Mucho más que a Larreta? Sí. Bueno. Ahora vamos a ver. El vino se prueba, se toma. Salud, gracias por venir, ¿eh? Salud y pesetas para los argentinos. ¿Cuánto hace que lo conoce a Macri? No sé bien. ¿Cómo? 20 años, no sé, mucho tiempo. ¿Cómo empezaron a trabajar juntos políticamente? Cuando al final de la Rúa, el final de la Rúa, yo estaba en la activa privada, Mauricio era presidente de Boca, y después de que de la Rúa perdió una elección en octubre, que era su primera renovación de diputados y senadores, Mauricio dice, voy a competir por la jefatura de gobierno de la ciudad. Y entonces yo hice una reunión con gente que había militado conmigo en política antes, para apoyar, para conversar con él y después para apoyar el proyecto que tuvo. Eso fue el año 2001, ¿no? Uh-huh. Sí. La última elección de la Rúa. Sí, 2001. 2001. Fin de 2001. ¿Qué pasó entre ese Macri de bigotito así, casi Freddy Mercuriano, a este de hoy, relajado, que baila y se divierte, que se presenta como el ganador, más allá de que salió segundo en la elección general? Bueno, él tuvo un proceso importante de paz interior, me parece a mí, que le hace tomar o vivir momentos muy difíciles que siempre tiene la gestión pública con tranquilidad y tratando de mantener la calma y de generar espacios para tomar las decisiones con tranquilidad. Y después tuvo la experiencia de la gestión de gobierno, donde no solamente ves los límites que tiene cualquier gobernante, sino que además te permite ejercer lo más lindo de la democracia, que es representar a la gente de carne y hueso de verdad, representarla y darte cuenta que cada decisión que tomás afecta a la gente que tiene menos y que tenés que cuidar. Y entonces eso te va cambiando la cabeza y el corazón también, ¿no? Sí. Me parece que esta campaña presidencial para él fue muy buena en ese sentido, en lo personal. ¿Por qué? Porque tuvo mucho contacto humano, tuvo mucha cercanía con la gente, tuvo mucha escucha, tuvo mucha empatía, mucha preocupación por la preocupación del otro, mucho de ver los problemas desde abajo. Ahora, si llegan a ganar el domingo, la historia es otra, porque empiezan los problemas, ¿no? Empieza más allá de lo que diga uno, es analizar el cepo, ver... Los que le dejaron nombrados, analizar si esto que se discute es devaluación, sí, devaluación, no. Digo, empieza una cuestión mucho más difícil. No es el contacto con la gente día a día, ni Mauricio, caminata con Vidal amable. Mauricio está gobernando hace 8 años. No las ha tenido fáciles tampoco, ¿no? No, claro. Y ha tenido momentos mejor segunda gestión, mucho mejor que la primera. Sí. Bueno, ese es un fenómeno de aprendizaje del equipo también. Claro. Los equipos empiezan a trabajar mejor en conjunto, saben de qué cosas se tienen que preocupar.
qué miradas tienen que tener, qué miradas no tienen que tener, se sensibilizan más, son más efectivos, dominan más el Estado. El Estado tiene una cantidad de limitaciones que hay que respetar. Así que bueno, espero que ahora sigamos con un envión bueno del gobierno de la ciudad al gobierno nacional. Bien, de la Cámara de Diputados al Senado, ese es el camino, por lo menos por ahora, de Federico Pinedo. ¿Cuál va a ser la realidad que se va a encontrar ahí? Pues no es como el peronismo que tiene mayoría, después tendrá que las regiones, las particularidades de cada uno acomodarlas. Ustedes ahí tienen todo en contra. Bueno, a ver, en el Senado el peronismo es claramente mayoritario, ¿no? Para que una ley salga, tiene que contar con votos peronistas. La duda que algunos tienen, o nos dicen, tengan cuidado tal cosa, es que decir... Es cuando dicen, el peronismo le va a hacer la vida imposible a Macri, va a impedir que haga cualquier cosa, no lo va a dejar gobernar, lo va a atacar, no lo va a dejar ejercer el poder que el pueblo le dio. Y yo la verdad que no creo eso. Yo creo que hay un montón de sectores del peronismo que son gente que quiere que el peronismo siga siendo un partido importante de la democracia argentina en el futuro. No quiere que sea un partido chiquito, extremista, antisistema, Que todo se oponga, destruya, impida. Pero eso necesariamente solo tienen que hacer votándole leyes a ustedes, no lo veo. No, pero acordando. Sí, votando leyes a la Argentina. Lo que yo digo, hay un montón de peronistas que son patriotas, que piensan en su país, que saben que ciertas cosas no se pueden hacer, que otras es bueno hacer. Entonces, busquemos en conjunto las maneras. Yo creo que el partido peronista va a seguir siendo el partido justicialista, va a ser un partido de la democracia argentina y no un partido antisistema extremista y fanático de esos que no oyen, que no se les puede hablar, que se enojan si hablas. Bueno, yo creo que eso va a ser minoritario. Bueno, gracias por venir. Y gracias, si les toca gobernar, mucha suerte por los argentinos. Nos va a hacer falta, sí. Con honestidad y con trabajo. Absolutamente. Bueno, mucho trabajo, mucha honestidad. Muchas gracias. Bueno, yo brindo para que todos vayamos a votar el domingo y obviamente, como siempre, por Isabela.